Buena, buena. Buena, buena. ¿Qué tal? Saludos, un placer, Luis. Igual, un placer. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Qué tal, gracias a Dios. hermano? Todo bien. Un placer, Luis. Igual. Quiero. ¿Qué tal todo? ¿Y la leyenda? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí adentro? Sí. Entra, pase para acá. Gracias, gracias. Hey. Líder. Cuente a ver, leyenda. Por fin lo conozco personalmente. Sí, oye, se ve más muchachito en persona. Placer, hermano. Igualmente, igualmente, hermano. ¿Qué tal Igualmente. todo? Estamos bien, estamos ¿Y el por aquí. viaje? Todo bien, perfecto. Perfecto. Sí. Oye, pero se ve más niño en persona. Gracias. ¿Qué hubo? Y me he mantenido, usted sabe. ¿Estamos ready? Estamos ready para meter mano. ¿Estamos ready para la batalla? Ya. Señores, ya ustedes saben, estamos aquí con Angie. Yo sé que será una entrevista súper impactante, sé que será una entrevista muy interesante. Claro. La gente Mi la gente. pedía. Un saludo antes de nada al hermano Durán Barato, que Ya, sí, sí. sin la ayuda y la colaboración de él, yo sé que no iba a ser posible. Ya, de Durán vamos a hablar más adelante, vamos a definir quién es Durán, prácticamente, porque una figura que se mantiene detrás de la cámara, por ahí aún tan importante o más importante que nosotros, que Real. estamos delante de ella. Real. Bueno, vamos al mambo. Un placer. Vamos allá. Bueno, señores, ya estamos aquí ya en el estudio. Vamos a realizar, a conocer su historia. Líder, yo quiero comenzar de una manera muy diferente con usted. Pásame la Biblia que yo tengo ahí. Mírete una Biblia. Sí. Agárreme esa Biblia. Yo quiero que usted me prometa que aquí se va a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Amén. La verdad que se va a decir La aquí. verdad. Bueno, arrancando en lleno ya en su historia, líder. Su infancia en Gualey. Sé que nació en Gualey, un barrio muy calentón. Su infancia allá. Líder, como le digo, primeramente le voy a felicitar a usted por el gran éxito que ha tenido. Usted sabe, ya que yo, al igual que muchos más, hemos sido los propulsores Sí. para que usted pueda llegar hasta donde está. Exacto, Usted sabe, exacto. a pesar de que usted tiene todo ese potencial. Sí, Usted entiende que yo lo real. admiro. Real, Usted ve, real. ese que le voy a dar la mano para que el público sepa que es real. Sí, real. No, no, y ciertamente así, muchos personajes fueron los que han influido al crecimiento del canal, personas como Aquilito, Claro, claro. personas como Isaías, Sí. personas como Pity Pero Pity Mencina, Mencina, sí. y El muchos mismo otros Durán personajes. Barato, Durán Barato también, que está detrás de cámara, como dijimos al Exacto. principio, pero es una pieza importante para todo este contenido. Real que sí, real que sí. Entonces, allá en Gualey, su infancia, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a entrar a la calle a temprana edad? Que tengo entendido que entró desde los 16 años. Sí. Mi gente. Como le digo, primeramente vamos a darle gracias a Dios, ya que tenemos la Biblia en mano, que Dios es el que hace que todo esto pueda ser posible y llevarle este contenido a ustedes para que la sociedad y muchos jóvenes se nutran de toda esta vivencia, líder. Mi infancia fue un poco complicada. Complicada a través de que yo la desarrollé en el barrio de Gualey, un barrio totalmente caliente. Porque Gualey, quizás los barrios han ido cambiando a través de los tiempos. Sí. Pero en aquel periodo los barrios eran picantes, picantes, picantes. Usted sabe, ¿cómo le digo? Es decir, el ser adolescente en aquel tiempo costaba mucho más que ahora. Y Usted más sabe. en ese Y barrio. más en ese barrio. ¿Qué se veía en ese barrio en esos años? Bueno, serán los tiempos peligrosos de cuando la gente no podía andar en la calle. Porque ahora dicen, no, que tú andas en la calle, que los ladrones, pero en ese tiempo te arrancaban la cadena y te la arrebataban del cuello. Sí. Y los tigres no iban lejos para sacarte un cuchillo, una cosa, y tenías tú que embalarte. Es decir, que era peligroso, era peligroso. Pero yo, gracias a mi madre, gracias a mi padre, que tuve también un padre que trabajaba duro para que yo pudiera tener una educación, mi madre, que ya usted la conoció, líder, Sí, a sí, su sí. llegada, una mujer que me educó con un principio, a pesar de que estábamos en un barrio así peligroso. Pero usted sabe, cuando uno va a ser una oveja negra, uno es una oveja negra aunque vive en el Piantini. Usted sabe, eso es indiscutible. Mi infancia se fue desarrollando de este tipo. Yo fui un niño que le gustó ir a la escuela, que le gustó aprender, le gustó educarse. Pero al vivir en un barrio así, con un potencial tan destructivo como el barrio de Gualey, un barrio caliente donde todo el que se manejaba ahí ya sabía del tigueraje, aunque estuviera dentro de su casa,
Yo en mi infancia conocí Chicho La Metreza, que ya yo había hablado de él, líder en mi canal. Que eso fue uno de los propulsores de usted, que fue callejeramente. Sí, que fue uno de los primeros propulsores, que fue prácticamente el que me enseñó a mí la calle, Chicho La Metreza, que hoy en día es un difunto. Ya yo he hecho esa historia en mi canal unas cuantas veces. A mis seguidores, discúlpeme líder, que me salga de un poco. A mis seguidores, como tenía tanto tiempo sin que me vieran en escena, le digo que ya estoy aquí. Le pido disculpas por la ausencia y nada, vamos a montarnos en la nave otra vez, Engie Sin Adorno. Damos fuego, vayan a seguirlo en su canal, Engie Sin Adorno. Claro. Entonces, ¿cuál fue el primer delito suyo en la calle? Líder, mire, mi padre trabajaba callejeramente vendiendo, digamos, de lo que se llama cristalería y cosas así. Entonces, él siempre me llevaba a mí a hacer un negocio de Villa Consuelo, Villa Agrícola, donde él se surtía mayormente. ¿Qué pasa? Que uno de los dueños de ese negocio me vio a mí, se cogió conmigo al ver mi virtud, al ver que yo siempre era vivo y esto, y decidió que yo trabajara en su empresa, es decir, Casa San Miguel, en esos tiempos, teniendo yo unos 15, 14 años máximo. ¿Usted ve? ¿Qué pasa? Que yo entro a formar parte del equipo de Casa San Miguel, a trabajar allá. Eso fue en mi adolescencia. Sí. Yo ya viví en Gualey y Villa Agrícola, porque mi madre pertenece a Villa Agrícola. Usted sabe. Y por eso es que yo a veces me gusta documentar bien mi vida, porque paso a paso, para que la gente vaya entendiendo de cómo surge una cosa y cómo surge otra. ¿Usted ve? Porque el hecho de yo pertenecer a dos barrios, es decir, mi madre de Villa Agrícola, mi padre de Gualey, eso me ayudó en el futuro a yo poder tener la fuerza que tuve en el penal de la Victoria. Y dos barrios calentones en aquellos tiempos. Sí. Es decir, que usted vio cuando Bocú y Vegeta hacen la fusión. Sí. Eso fue como una fusión de dos barrios. Gualey y Villa Agrícola, fusionado. Sí. Usted ve que eso fue lo que me ayudaron a yo liderar el penal de la Victoria en aquellos tiempos. Sí. Pero ¿qué pasa? Mi adolescencia se manejó de esa manera. Yo entro a formar parte del equipo de Casa San Miguel en Villa Consuelo. Soy de los trabajadores ahí que atienden a los clientes, que quieren comprar mercancía al por mayor, porque se vendía al por mayor. ¿Y qué pasa? Usted sabe que uno viene de barrio caliente y que hay personas que infunden, que influyen a uno, ¿cómo le digo? Que influyen en ti, en tu vida. A que tú hagas lo malo. A que tú hagas lo malo. Sí. Es decir, yo no nací malo, ni nací villano, ni nací tigre. A mí el villano y el tigraje se creó en la calle. Con personas con las cuales yo me relacioné. ¿Te ves? Líder, ¿qué sucede? Que yo trabajando en Casa San Miguel, me estoy relacionando ya con un amigo de allá del barrio que me tiene un sueño vendido, como dicen cotidianamente, de irnos para Puerto Rico en aquel entonces. Porque le hablo de los años 1987, 88. Sí. Porque yo caí fue en el 89 preso, después de ese delito ahí, a ese lugar donde yo trabajaba, que era Casa San Miguel. ¿Qué sucede? Que ya en el año 1989, que ya es que yo tengo unos 15 años, 16, algo por ahí, 17, más o menos, yo me dejo influenciar por un amigo y yo hago un juidero, vamos a decir, en ese lugar, en Casa San Miguel, que me lleva a caer preso a la cárcel preventiva de aquellos tiempos. ¿Y qué fue lo que hizo en Casa San Miguel ahí? En Casa San Miguel yo me llevé la caja fuerte, líder, usted sabe, aproveché. Va a poner, porque ya yo venía influenciado, para que la gente pueda entender más, para que la gente pueda catar. Ya yo vengo influenciado por un amigo que me dice que podemos irnos a Puerto Rico. Sí. ¿Te entiendes, líder? ¿Qué pasa? Que lo que necesitamos es el par de pesos. Necesitaban el dinero para pagar el viaje. Sí, para pagar el viaje. Sí. Etcétera, etcétera. Pero es un amigo con el que ya yo comparto de hace tiempo, porque usted sabe que antes de dar palo, uno siempre va dando palito. Sí. ¿Usted sabe? Entonces, ¿qué sucede? Que yo en ese lugar, yo daba mi palito ya mucho antes del palo. Discúlpeme. Cuando llega el momento de yo dar palo, yo en Casa San Miguel, yo me llevo un promedio de 180 mil pesos en ese entonces. Que no sé cuánto es que valdrían, cuánto sería. Sí, ahora. Sí, ahora. En esos tiempos me imagino que eso era como un millón de pesos. Ya, o aún más. Usted sabe, porque 1989. Sí. Imagínense cuántos años hacen. ¿Qué sucede? Que yo me llevo ese dinero de Casa San Miguel. Y a donde yo voy es para Gualey, corriendo, donde mi amigo, pues el amigo era mucho mayor de edad que yo. Sí. Era, como que dice, el guía de que yo me guiaba en ese entonces. ¿Qué sucede? Que
salió todo mal, como le sale a los principiantes cuando hacen... Cuando hacen un juidero. Cuando hacen un juidero, porque los más fuertes son los principiantes. Muchos salen con suerte y otros no. ¿Qué sucede? Eso me llevó a mí, a yo llegar a la prisión. O sea, salió todo mal, como le digo. Yo llegué a Gualey, a donde el amigo mío, mi papá, llegó de trabajar de la calle y fue al negocio. Cuando el negocio interactuaban con él, le dijeron, ah, no, que Angie vino aquí, se llevó la caja fuerte, el dinero que había, queremos localizarlo. A mi papá le dijeron, mi papá bajó a Gualey. Yo me veo con mi papá, que él viene llegando un motor, un motoconcho, y yo voy saliendo en otro. Y yo digo, párese, papi, párese, párese, párese. Y le digo, papi, yo hice esto y esto, porque yo con mi madre, que tú la conociste a la tu llegada, y con mi padre siempre tuve esa confianza. De decirle lo que usted andaba. Sí, de que yo soy abierto con ellos. Sí. Mire, mami, yo esto, papi, tú ves, siempre como que tuve eso, tú sabes, Luis. Uh-huh. Y le digo a mi padre en ese momento, papi, yo hice esto y esto allá en el negocio. Venga, y saco del bulto que yo ando una manilla, tú sabes, a lo loco, tenga. Coja eso. Mi papá ya estaba convertido en un borrachón, porque sabes que los viejos de aquel entonces les gustaba mucho su salsa y su vaina. Y sí. Esos sones que lo ponían a beber en cantidad. De romo. Uh-huh. Tú sabes, y mi papá le gustaba mucho la bebida. Miren, se oye todo eso, seguro. Esto en vivo, esto en vivo. Esto en vivo. La gente sabe que estamos, claro, estamos en RD. Ya. ¿Qué sucede? Que yo veo a mi padre, yo saliendo ya en un motoconcho, él viene entrando. En otro motoconcho va el amigo mío. Tú sabes, porque nos montamos un motoconcho diferente para coger para la parada de Boca Chica, para coger para Boca Chica, porque íbamos para Caleta, donde él tenía un terreno ya, una casa construida. Tú sabes, como a esperar el viaje, sí, y a contar los cuartos, pues yo ni conté. Yo llegué allá a Gualey, un motoconcho, y yo ni conté el dinero que me había llevado y fue a buscarlo a él directamente. Ven, fulano, vámonos. Tú ves, dos motoconchos, él en uno y yo en otro. Y cuando llegamos, ¿cómo contó? Sí, para ahí, no para la parada. Cuando llegamos allá a la casa, cuando llegamos a la calle 31, ahí viene mi papá llegando. Y ahí yo me veo con mi papá. Yo siempre he sido un hijo que he querido mucho a mi padre, tú sabes, y a mi madre, es decir, en plural. A padre y a madre, siempre lo he querido mucho. He sido siempre súper humilde, tú sabes. No soy de estos hijos malcriados, porque tú sabes que lo que más salen es hijos malcriados en los barrios. Sí. Tú ves que pasan de papá y mamá. Se le importa decirle un coñazo o una cosa. Yo no, yo siempre con mi papá y mi mamá fui súper humilde. ¿Ves, líder? Cuando yo veo a mi papá, el amigo mío, vámonos, vámonos, como para que no me detenga, porque sabe que ya uno anda volado. Yo me detengo. Ahí viene mi papá, no me detengo. Quizás fue mi error. Pues fue mi mismo padre que llevó a la policía después allá. Ok. A la Caleta, donde yo iba, porque si no, ellos no habían llegado. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que cuando yo veo a mi padre, que le digo, papi, 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 se para, yo me paro. Ah, mire, yo hice un lío, usted sabe, allá en Casa San Miguel. En agárrese la calle de ahí. Negocio. Discúlpeme. Agarro del bultico que yo tenía, saco una manilla, tenga. Él no quiere, porque él sabe el potencial mío. Sabe que yo me voy por ahí. Lo que él quiere es que yo me detenga. Para él ver más acuerdo. ¿Quién no quiere? Sí. Tú sabes. ¿Qué sucede? Que le doy eso a papi. Y sigo volado ya, porque ya yo estoy ya... Como dicen. Llegamos a la parada de Boca Chica. Nos montamos en una guagua. Y oye, muchacho, porque cuando uno es muchacho... Sí. Porque yo tengo 16, 17 años. Y el pana tiene como 21 o algo por ahí, está por ahí, tú sabes. Es un poco más viejo que yo. Para una guagua ahí normalmente. Va, y arrancamos para allá, para Boca Chica. Gracias, mamá. Discúlpenme. Arrancamos para allá, para la Caleta. Póngala aquí. Mayormente sí. Para la Caleta. Cuando le damos para allá para la Caleta, el amigo mío tiene ya, como le he dicho, una casa construida. O sea, que en aquellos tiempos había mucho terreno en la Caleta, Boca Chica, por todos lados. De esos terrenos que invadían la gente y se hacían dueños de ellos y construían. El amigo mío tiene una casita hecha allá, en la Caleta, en esos tiempos, y cogemos para allá. Pero ya yo le dije a mi papá, voy para la Caleta, con fulano. Ya él sabía dónde te estaba clavado. Sí. Tú sabes, yo mi humildad con mi papá. Sí. ¿Qué sucede? Que llegamos ya a la Caleta, nos desmontamos la guagua, cogemos para uno de esos lugares donde venden, ahí afuera de la Caleta, que hay, antes de entrar al aeropuerto, porque era antes de entrar al aeropuerto, para este lado de la Caleta, pa. ¿Qué sucede? Que vamos a uno de esos negocios, compramos un par de Dewalt, del Dewalt que existía antes, que era un whisky, le decían Dewalt. Sí. Sí, que ese era el que bebíamos, un par de whisky y cosas. Estamos ahí contentos. Andamos ahí con casi $1,000,000, un millón y más, de estos tiempos. Sí. Ok, le damos para allá atrás, para la Caleta, porque como le he dicho,
Ahí había terreno que todavía no estaba ni construido en ese entonces. Le hablo del año 1989. Sí. ¿Te ves? Cogemos para allá. Cuando estamos allá, le digo yo al amigo mío, ¿qué vamos a hacer? La gente, el viaje, pues siempre sigue un poco despierto. Ya yo lo que quiero es desaparecer. ¿Ya usted lo que quiere es coger para Puerto Rico? Sí, claro, porque ya yo sé lo que he hecho. Sí. ¿Qué sucede? Que me dice, no, tranquilo, vamos a buscar a un par de mujeres que hay para allá atrás y que esto, tú sabes lo de uno. Y vamos a ver bueno, un par de potes y vamos a coger esos cuartos hasta que mañana para ver, para coger para Jaina. Que de Jaina que vamos a arrancar, porque él estaba bien puesta polizonteada allá de Jaina. Ok. En el sí. tiempo del polizonteo. Sí. Entonces de allá era que él iba a pagar y que el viaje con una barcaza, porque llegan barcazas que van a Puerto Rico. Que son esas que llevan. Yo estaba empapado sí. de todo, líder. ¿Qué sucede? Que, pa, estamos ahí. Ese mismo día, son como las 6 de la tarde, 7 de la tarde por ahí, ya llegando la noche. Yo le digo a él, vamos a guardar los del dinero, vamos a guardar los cuartos, vamos a enterrarlo. Yo busco una cantina plástica grande, yo, con tapa, y comienzo a meter dinero ahí, en la cantina, para enterrarlo debajo de la tierra. Allá mismo en la casa donde vivimos, porque el piso está de tierra. Todavía no había un piso de concreto sí. hecho. Usted sabe, construían la casa y se metían ahí para tener su terreno seguro en aquel entonces. ¿Qué sucede? Que yo agarro y le digo al amigo mío, fulano, vamos a guardar ese dinero, vamos a buscar dónde clavarlo. Y tú sabes, ya uno venía teniendo su noción. Agarro y yo entierro el dinero bajo la tierra y nos quedamos con una parte arriba. ¿Tú sabes? Para manejar, no hay vaina. Porque ya estamos en desacate, bebiendo y dos mujeres mandó a buscar y estamos ahí. ¿Qué sucede? Que como a las 10 de la noche, 11 de la noche, yo salgo para afuera, venimos caminando él y yo por afuera. Y él se me despega de mí y él me dice, él viene corriendo para arriba de mí y me dice, corre, que ahí viene tu papá con la policía. ¿Qué pasa? Cuando yo quise de que venir y que a correr, que vaya, ya estamos rodeados. Estamos rodeados, pues mi papá, yo dije, para la caleta. Y mi papá fue donde la mujer del amigo con el que yo ando. Y también ella, no sé, por una causa o por otra, no sé si era que ya con el que estaba. Lo que sí. sé que le dio la ubicación. Mi papá, yo le dije simplemente, vamos para la caleta. Tú sabes, pero no sabe dónde. Pues la caleta es un espacio grande. Claro. Pero al ir y contactarse con la mujer del amigo mío, y yo tenía, no sé, parece que tenían algo. Y ella sabía el clavo, lo mandó para allá. Directamente, líder. Cuando, pan, rodeado. Yo quiero de que embalame a correr. Y me embalo a correr. Pa, 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 pa. Ya lo tienen agarrado al amigo mío. Dándole, ya tú sabes, hasta taquito, porque la policía en aquellos tiempos. Para yo sacarte la cosa y que no es mentira para nadie. Eso no es algo oculto. Lo desbarataban. Lo desbarataban, líder. No es como ahora, que ahora hay muchos celulares que graban, muchas esto. Sí. Que aquello, tú te puedes querer ya, ¿no? En aquellos tiempos te desbarataban y nadie decía nada. Agarran al amigo mío, le daban hasta con la carabina, ¡pam! Pero yo lo veía de lejos, porque yo cuando me embalé a correr, miraba para atrás y veía el maltrato que le tenían sí, a él. Sí, sí, claro. ¿Qué sucede? Que a mí ya me llegan, me rodean, ¡pam! Me agarran. Cuando me agarran a mí, ¡pam! Me posan. Mi papá lo traen ahí mismo. Me dice mi papá, no, que mi hijo, busca, como que buscar busca eso, el dinero, para que no te maltraten, no que esto, o sea, soy su hijo, sí. un niño, mi papá también está lleno de nostalgia, viendo que me van a maltratar, ¿entiendes? ¿Qué sucede? Que yo le digo, papi, no, tú sabes que uno viene con esa rabia igual ahí, que no, que yo no sé qué dinero, a mí me lo quitan en Guachupita, me lo quitan, eso es lo que yo digo, me lo quitan. ¿Qué pasa? Que al amigo mío, Le dan, que salió a reducir lo de los cuartos enterrados. Él dijo dónde estaban. Ya, ¿te me entiendes? Cuando, cogemos para allá, para la casa, comienzan esa gente a desenterrar. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos, o sea, que hay muchos militares tigres, que había como un capitán o un teniente, que me voy a reservar el nombre, porque yo, a mí es difícil olvidárseme, sí, yo tengo una memoria fotográfica. Y me dice ese oficial, oye, lo que vamos a hacer, sigue manteniendo eso, con lo cual se perdían. Vamos a llegar hasta allá del destacamento. Tomamos un expediente suave, una cosa que... Pero eso es para él clavarse con todo. Oh, líder. Y no entrega nada. ¿Y para qué más? Sí. Y a lo mismo que se hace siempre, usted sabe. Estamos en RD. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué sucede? Que me dice eso. Cuando me dice eso, ellos montan a mi papá en una jipeta, me montan a mí en otra, al amigo mío en otra, arrancamos para la capital, es decir, para el destacamento de allá, de Gualey. Porque fue de allá mismo que me subían a buscar a mi para allá, sí. para la caleta. Del destacamento de Gualey. Ok, llegamos al destacamento de Gualey. A mí me dieron un par de chuchacitos allá. ¿Lo sonaron? Sí, allá, como un par de cachacitos. Por donde me sonan bien fue allá, en Gualey. Para que el dueño de los cuartos, como vea, pero oye, pero lo que están es combinado.
Bueno, los cuartos lo tienen ellos ya. Sí, los cuartos lo tienen ellos, pero me están poniendo a mí dándome golpes a que yo diga que yo lo perdí, que me lo quitan en otro lado. Uh-huh. Y me dieron a mí algo también. Líder, para que usted o sea, vea. Que ellos se quedaron con los cuartos. Sí. Ellos no hubo una recuperación nunca del señor, del dueño del negocio. Ok, los maltratos que le hicieron a usted. ¿Los maltratos que me hicieron? Sí, sí, ¿qué, ¿con qué le dieron? ¿Cómo no, le dieron? En aquellos tiempos ellos te guindaban y te ponían una funda. ¿Pollo al carbón? El tal pollo al carbón, sí. Y te daban tu chuchazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó el viejo, el dueño de los cuartos, el destacamento, don Miguel, tú sabes, que yo sé, seguro que ya ha fallecido, pero era una super persona. Le pasa que uno, en su adolescencia, tú sabes, la mente loca, fue una persona que a mí me trató, tú sabes. Me dio la oportunidad. Ese señor, dueño de Casa San Miguel, allá en Villa Consuelo, yo también le tenía un súper cariño, pero cuando uno se deja influenciar por personas que ya, tú sabes, tienen sí, claro. Su mente ya un poco más actualizada que uno en cuanto a la delincuencia, es un problema, líder. A veces yo no critico al que cae porque se cae, ¿usted me entiende? Se cae en estos pasos. ¿Qué sucede? Que cuando él, pues, sabe que esas son personas ricas que tienen sus relaciones, que tienen un compadre coronel, un compadre general. Usted sabe, esas son las personas las cuales se manejan todo por ellos. Allá llama un coronel, no, un general, y tú sabes cómo están temblando en ese destacamento. Sí. Entonces ellos tienen los cuartos clavados, pero ellos me están poniendo a mí, a que yo afirme que a mí me lo quitan. Tú sabes, que después yo diga a mí me lo quitan, ¿ya qué van a hacer? Sí. Yo, muchachito, ¿usted ve, líder? ¿Qué sucede? Yo sigo manteniendo bajo golpe. No, que a mí me lo quitan, en Guachupita. Pa, ok, ahí viene el mayor que es jefe entonces. Y ahí me entrevista a mí y me dice, tú ves, así es que a mí me gusta. Voy a estar a la mano, a mí me gusta. Muchachito así, que tengan su valor. Mira, mira qué vamos a hacer. Yo te voy a sacar esto a ti. Así mismo en la oficina. El mayor. Sí. Y te va a ir para el palacio. Entonces, vamos a hacer un expediente. A mí me van a soltar. Lo que pasa es que el dueño del negocio, y yo era hasta menor, y a mi mamá le rompí el alto nacimiento en el palacio. Pues, tú sabes. Y me mandan para la Victoria, en aquel tiempo, en el año 1989. ¿Estando menor? Del Palacio de la Policía, yo fui a caer a la Victoria, allá. Y en ese tiempo, mandaban los presos, era para Alaska. Te lo mandaban. Y para allá a mí me metieron para Alaska. Duré una sola semana. Porque de ahí me mandan a mí para cárcel preventiva. Una semana no duré, porque llegué como un viernes. Y al llegar viernes, tuve que pasar viernes, sábado y domingo. Y el lunes, entonces me mandan para cárcel preventiva. Una cosa, ¿en ese tiempo fue que Alberto lo ayudó a salir de la no, cárcel? No, ese fue un tiempo donde yo no conocí a Alberto todavía. ¿Todavía no conocí a Alberto? No, no conocí a Alberto. Okay. No, ese fue mi primera prisión. Yo como adolescente, okay. Como menor aún. ¿Entiendes? Que tenía unos 17 años máximo. Ok. ¿Y cuando usted llegó a la Victoria en ese tiempo, año 1989, cuál líder, fue su impresión? Su líder, impresión. Líder, mire, increíble. ¿Le gustó? Nunca. A nadie le gustaría. Líder, mire, cuando yo llegué a la Victoria, en aquel tiempo, me mandaban para el área de Alaska. Y a la entrada, los llaveros te daban 10 o 15 chuchazos en la puerta parado. En la puerta parado. Te paraban en la puerta de la celda y ellos, desde afuera, te daban 15 o 10 chuchazos. ¿De bienvenida? De bienvenida, sí. Este es bienvenida, este es aquí la casa donde llegó fulano, que te tiraban tu lírica. Sí. Y para adentro. Y a comerte un chao que era de agua. Un asopado de agua. Y esa gente que le gustan los hombres, ya tú sabes, atrás de ti. Porque eran aquellos tiempos de cuando sí. Había una mentalidad arcaica donde los... Que ni decirlo, porque a veces hasta causa terror. Sí. Usted llegó muchachito allá, ¿no intentaron usarlo, vivirlo? Sí, todo eso, líder. Todo eso. ¿Hicieron el intento? Hicieron el intento, sí. Hicieron el intento. Desde Caseguardia, líder, porque salté un pedazo que a mi llegada a Caseguardia... Usted sabe, líder, porque como usted dice, yo en mi relato la cosa bien, usted sabe, sí. Cronológicamente. Y que se entiende. Y que se entiende, usted sabe. ¿Qué pasa? Que a mi llegada al penal de la Victoria, en aquel entonces, año 1989, por el delito que yo había sustraído aquella valija de dinero de la caja fuerte, justamente con el compañero que tenía de aquel entonces, llegamos a la Victoria. Cuando llegamos a la Victoria, yo me caracterizaba, porque siempre me gustaba usar tenis moderno, tenis caro. En aquel entonces yo tenía unos tenis que decían tro, que llevamos una luz aquí atrás. Ah, tenía una luz que prendía cuando tú caminabas. Unos tro, que eran tipo Jordan, sí. Ahora mismo, usted sabe. Tenían, vamos a poner, ese nivel, el de los Jordan. Sí, sí, eso era lo que se usaba, esa sí, era la moda. Esa era la moda, sí. Cuando yo llego con esos tenis allá a la Victoria, conjuntamente con mi compañero, en el año 1989, me encuentro con ese personaje, que era como preso de confianza, allá en la cárcel.
pues siempre existen los presos de confianza, que paran en casa de guardia como si fueran militares. Sí. Porque son los presos que cuando le llega algo a cualquier preso, ah, fulano, que la mujer vino, la tienen ahí, te mandó tal cosa. ¿Usted le llama politigre a esos presos? No, yo no le llamo politigre, no. Porque hay muchos de ellos que no trabajan con la policía, simplemente hacen su servicio. Usted sabe, el del mandado. Ve, a tal celda, eso, ¿para qué celda va eso? Ah, para tal celda ellos lo llevan. Politigres son aquellos que tanto están con los tigres como tanto están con la policía. Sí. ¿Usted me entiende? Okay. Por eso son denominados politigres, porque están de los dos lados, no tienen banda. Ok, entonces cuando usted llega allá con los tenis. Cuando yo llego allá con los tenis, líder, usted sabe que yo era un muchachito, yo era un otro compañero. Ese preso de confianza que yo le hablé, me arricó para un lado en casa de guardia. Pa, ven acá, mira, eso tenía ya otro más quitado de que tú entres. Mejor déjame probarme uno, a ver que yo te lo compro y te doy algo, así tú llevas algo en el bolsillo. De que te van a quitar tu lente y te lo van a meter y te esto, escúchame la palabra, sí, usted sí, sabe. Sí. Y te van a hacer aquello, lo otro, o sea, un muchachito que uno llega, a veces se le ve el tomón a uno. ¿Sabes? Pero en aquel entonces mi papá me dijo a mí, desde la guagua del Paso de Justicia, me dijo mi papá a mí, mi hijo, tú eres un hombre. Y más que yo vengo hombrecito, porque yo, mi adolescencia la pasaba era ligándome con gente más grande que yo. Y usted sabe qué tipo de gente, en el barrio de Gualey, imagínese. Fulano 31, que fulano aquel. Esa era la gente a la que yo me gustaba escuchar, que me gustaba vivir, ¿usted me entiende? Entonces, que esos eran tigres que eran súper peligrosos. Que todo lo que tú escuchabas de ellos, no fue que le sacó el mondongo a fulano. Sí, así mismo. Que le dio un tiro a fulano. Y el valor que tenían en aquellos entonces, porque usted sabe que yo soy por debajo de Moreno 31, que fue uno de los líderes de allá de Gualey, los primeros líderes. Y a través de ese tigre, de ese personaje, Moreno 31, que fue un ícono, ¿usted me entiende? Allí en el barrio. Dentro de Gualey, sí. Un tipo que fue uno de los tigres más queridos que ha visto allá. Usted sabe, de los líderes más queridos, porque se convirtió en un líder prácticamente. Porque no era uno ni dos personajes que bajaban allá. Juan de Dios, que ya son difuntos muchos de ellos hoy. Chiri Thompson, el mismo Piti Mencina, lo conocí yo cuando bajaba allá, detrás de Moreno. Ve, el liderazgo de Moreno atraía a todos esos tigres de aquel entonces. ¿Me entiendes? Entonces yo, esa visión me ayudó a mí. Yo pude crear en mí un hombre, a pesar de que yo era de corta edad, 16, 17 años. A mi llegada allá, a la Victoria, a pesar de que yo se me ve el temor del niño, porque el niño no puede ocultar su temor. El adolescente, a veces el temor se le ve. Aunque tú seas lo más rabioso posible, se te ve ese temor de la niñez. ¿Usted sabe? Sí, claro. Pues yo quería pintar hombrecito delante de él. No, ¿qué importa? Que me lo quiten, que esto. Pero se me ve el temor, líder. Se me ve. No, que me lo quiten, que sea quién, que esto es mentira. Que ¿cómo va, contó? Que es mentira, que me hagan esto o lo otro. No, pues déjame un pie. Y yo me quito el pie, pa, se lo doy, que lo está mirando, se lo pone. Me dice, déjame ver el otro. Ya yo sé, líder, que si se pone el otro, ya. Discúlpeme. Yo sé que si se pone el otro, ya yo no cuento con tenis. Sí. Y yo estoy renuente, digo, no, que el otro, que pásame mi tenis. Que mi tenis, el tipo lo que se me acerca bien y me da un tipo de golpe como silencioso, como un silenciador. ¡Pum! Ahí me abrió ahí. Que todavía tengo yo ese abierto por ahí. Sí, lo abrió ahí, tiene punto. Sí tiene la marca. Ah, la marca. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve la marca ahí. Para toda mi vida, líder, ahí. Me abrió, yo me puse la mano. Esta ahí. Y lo miré así, terroríficamente. Quise venirme encima. Pero entonces, el llavero que policía. ¿Qué sucede? Que el llavero que policía está a favor de él. El llavero que policía lo que hace es que me agarra a mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué te entrapado? ¿Eh? Cuando yo creo que como irme encima, usted sabe la rabia de uno, de que ¿quieres que te entre a palo? Y le digo yo, pero mira cómo yo estoy partido, cuando me quito la mano, ahí veo el pozo de sangre en la mano. Mira lo que me ha hecho, quédate callado, tú tienes que decir nada. Yo digo, otro, y dale los tenis, me dice. Dale los tenis. Sí, el mismo llavero, y yo le digo, no le voy a dar nada, tiene que matarme, no voy a dar nada. Y me quedé con mi pie de mi tenis puesto y con mi mano ahí, sentado en el banco. Ahí comenzaron a llegar otros militares. O sea, pues eso ellos lo hacen entre ellos, esos son... ¿Cómo le digo? Juideros que se hacen ocultos. Sí. Que si ya llegan otros militares, ya ellos se la mandan a guardar. Porque eso es el llavero combinado siempre con el preso de confianza. Uh-huh. Para ellos son sacar y hacer de todo al que llega nuevo. ¿Usted me entiende? Porque eso se usa. Que fue con todo eso que yo quise romper allá en mi gobierno. Con muchas cosas que después más adelante... Vamos a ir contando, claro. Vamos a ir contando. Se sabrán tanto en su canal como en mi canal, mi gente, ni sin adorno. Exacto. Ya. ¿Qué sucede? Que yo me quedo con un pie puesto, líder. Todavía forzando por no ceder. Ahí comienzan a llegar los militares, agente guardia, que si yo quién. Y los presos nuevos que llegan, que aquellos, ya ellos comienzan a mandarse a la guardia. ¿Qué hace el preso de confianza que tiene el pie del tenis? Me lo tira aquí, ya, ¡pam! Me lo pega en el cuerpo.
Toma tu tenis. Allá te lo van a quitar y te van. Me dice, me pongo mi tenis para partido. Dice el amigo mío, suelta eso. Porque el amigo mío es más grande que yo, pero todavía soy más rabioso. ¿Entiendes? Quizá la adolescencia, quizá que sí. Ya como yo me vengo criando. Ok, me dice, quédate tranquilo. Me pongo el tenis, para, me pongo el tenis. Palaca en la fila. Todavía vamos en la fila, vamos como 8 o 10. Hay un par de gente de diferentes sitios en la fila ahí. Y todavía en la fila van dándonos chuchazos y palos. Hasta llegar acá. Eso fue a chucho limpio. Sí. ¿No? Eso para que nunca más vuelvan. Para que recuerden su llegada. Esa era la palabra. Ya usted va a partir y con todos los chuchazos del mundo. Pasando toda la lucha. Para que usted sepa. Es así como pagándola. Sí. Digo yo, Dios mío, que por eso le suelto a la juventud que el tigraje no es bueno, líder. Se lo está diciendo Angie. Usted sabe que le he vivido de todas formas. Le he vivido en la calle, le he vivido en la cárcel. Como lo han vivido muchos de esos personajes a los que usted entrevista. Sí. Que quizás le salgan su mentirita, pero lo han vivido. Claro. ¿Usted sabe? Porque cuando se ven aquí en la cámara, quizás por exagerar y por venir con adorno y con vaina, ¿usted ve? A veces dicen su mentira, pues no es que no la hayan vivido, la han vivido. Sí. Pero que no es bueno. Entonces yo le solto a la juventud que viene creciendo, muchos que todavía no se han enganchado a Tigre, y a muchos que están enganchados, a que le bajen, sí. A que recapaciten, líder. Que están a tiempo todavía. Que están a tiempo todavía. Pero hasta que tú no pierdes la vida, tú tienes oportunidad. Uh-huh. No, pero mira, yo no perdí mi vida y pude recapacitar. Hoy en día yo puedo decir que yo estoy alérgico a la delincuencia. ¿Te ve, líder? Alérgico total. Claro, claro. ¿Te ve? Entonces, lo que le digo. Entonces, vamos camino a Laca y es a chuchazo limpio. Digo yo, padre de Dios, ¿por qué fue esto? ¿Qué fue que me metí? Todo el camino. Hay un chamaquito de Boca Chica que siempre lo voy a recordar porque son de esos chamaquitos que tienen como una fortaleza física y aparte como una fortaleza espiritual. Y se cogió conmigo y me dijo, no te apures, que yo... Y cada vez que a mí me daban, decía, dame a mí, dame lo que tú le vayas a dar, dámelo a mí. Decía el chamaquito. Cuando llegamos a la puerta de la celda que nos tocaba a nosotros, eso era una filia y uno a uno eran 15 y 10 palos, lo que tú aguantara. Había muchos que salían corriendo ya y nada más decían, agárrenlo. Cuando tú te embalabas todo lo que da, que no aguantaba. Porque era parado, te paraba en la puerta de la entrada de la celda. Allí en Alaca, que había, eran puertas hasta sin verja, que tenían ahí en ese tiempo. Te paraban en la puerta ahí y ahí comenzaban a darte con ese palo de guayaba. ¡Pipra! 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 Dije en la nalga. Sí. 10 palos. Oye. Entonces, cuando le di al chamaquito de ese Boca Chica, que por eso le digo, lo voy a recordar siempre, él le dijo: démelo de él también a mí. Que yo lo voy a aguantar lo de él. ¿Y por qué tú quieres aguantar lo de él? Lo pusieron a los cates ahí, que a ti te vamos a dar tanto más y él va a coger lo de él también. Líder, cuando a mí comenzaron a darme, cuando iban por 5, yo así, para adentro, no aguantaba más. No aguantó los 10 completos. De allá me mandan a buscar, para darme los otros 5. Ya usted puede ver, sin chanceo. Líder, ¿qué eran 10? Que eran 10. Que había que cogerlo, pues si los otros cogen 10, tú también vas a coger 10. No importa que te muera. Líder, era dura. ¿Usted ve? Por eso es que el que la vive, el que sabe. Sí. ¿Usted me entiende? Hay que vivirla. ¿Y tuvo novedad entonces en esa prisión ahí? Sí. ¿O usted lo que hizo fue estudiar el sistema? No, porque yo era un muchacho. Sí. Yo prácticamente estudié el sistema, pero también lo que yo deseaba era salir de ahí lo más rápido posible. ¿Usted me entiende? Por la presión que se vivía en aquel entonces, un tiempo arcaico, de los tigres, lo de ellos era se levantaban a jugar un dado, a jugar una cosa. No había positivismo como el que hubo ya en los años 90. Después cuando Alberto cogió la cárcel, después que me tocó a mí, ¿usted me entiende? Sí. Que había otra positividad. En ese tiempo no existía eso. Ese tiempo era un tiempo de caníbal. ¿Usted ve? De un canibalismo que existía en la prisión, de no había nada positivo, no había ninguna enseñanza. Tú entrabas a la prisión y lo que te aprendías era, bueno, a fumarte la droguita que había del tiempo. ¿Tú me entiendes? A jugar dado. No había nada, no había una organización. ¿Qué sucede? Me tocó llegar ahí a Laca, líder. Cogí mi palo, mis 10 palos, porque cuando me embaré como que reposé un poco. Sí. No, cogí un chin de aire. Sí, cogí ese aire. ¿Te Como los gallos, cuando le dan esos palos, se van a dar vuelta hasta que botan. Entonces volví en el Autocotán y le dieron sus 10 palos. Sí, mis cinco. Me faltaban. Sí. Me dieron hasta 6 porque uno dije que falló. ¿Ves? Dije que me ha fallado como que abanicó. Sí. Ya usted sabe, líder. Yo, líder, una cosa desastrosa. Pa, entro para adentro. Entramos todos los presos nuevos, pa. Entra mi compañero, entro yo, entramos, pa. Yo estoy ya, que el compañero mío y yo, como que estamos en una división prácticamente, porque yo era como mi sangre caliente, ¿te ves? Y me gustaban las cosas claras, ¿te entiendes? Entonces, como fue el que se puso a decir... Sí, ¿dónde estaba la cosa? Sí. ¿Qué sucede? Porque yo era así, líder.
desde mi inicio, de mi adolescencia, de mi niñez, siempre como así, como medio reto en cuanto a los códigos. Vivía los códigos callejeros, era sí, lo más leal posible. Ya, eso mismo. Bueno, ustedes ya han podido ver que yo he llegado a esta altura y usted ve, prácticamente he corrido con suerte. Porque ustedes son muchos los entrevistados que usted ha tenido. Nunca nadie ha dicho, yo se la puse a Angie. Ah, no, sí. Angie a mí me hizo esto de traición, de código que no se traicionan. Usted sabe. Sí, sí. Puede decir lo que digan, no, que yo fui tenebroso, que la aplico. ¿Usted me entiende? Que la policía yo lo manejaba a mi antojo, no importa qué rango tuviera. Muchas de esas cosas pueden decirla, usted ve, líder. Sí. Por en cuanto a traiciones, no, que ella violó este código, que ella aquello, sí, que yo sí. Se la puse. Usted sabe, cuanto a eso, sí, ha visto sí, Zipper, claro. Porque no han podido, no han encontrado. Sí. Usted ve, líder. ¿Qué sucede? Viene sucediendo que en ese entonces, año 1989, yo encontrándome allá en Alaska, ya como en la celda de Alaska, la vida era muy diferente a como se vive ahora, como se vivía en los años 90. Usted sabe, era difícil. Y más yo, en plenitud de mi adolescencia. ¿Qué sucede? Que yo me divido un poco del compañero y me voy por un lado, porque siempre hay personas que son del barrio. Ven para acá, que después. El mismo día que nos dan los palos, entramos para adentro. Son como 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Entramos, de que nos llevan de que el representante allá. El representante lo que me dice a mí, me habló claro, me dijo: mira, esos tenis, desde que mañana amanezca, a ti te lo van a quitar. ¿Tú ves? Véndelo ahora, tú vas a tener para comer, ¿entiendes? Vas a tener para moverte, cualquier cosa, porque como quiera mañana, vas a tener que venderlo. Y es real, líder. Sí. ¿Por qué? Porque mañana, el otro día, yo me iba a encontrar con un sinnúmero de rabioso, yo un niño que no sé de cárcel, y le iban a dar para mi tenis, porque de que yo hacía 2 pies, eso brillaba. ¿Te entiendes? Uno moderno, usted sabe, que llega a la calle. ¿Qué pasa? Que yo entendí, y me dice un preso viejo, algo así, véndeselo a fulano, que fulano te va a pagar por ello, ya te sabes, hablar de 100 y pico de pesos en ese tiempo, ¿eh? Año 1989, era hablar de miles de pesos. Sí. Pan me da 130 pesos por los tenis, me da. Y una cosa, y para comer, un par de fundas de arroz, una cosa, ¿o? Para que cocine, sí. Porque en donde yo llegué, era un preso ya viejo, y usted sabe que ilustran a uno, te apuro, no ha cumplido una cosa, tu familia venga, que uno, una vez que piensan eso, tu familia venga. Yo hablo para que te acotejen allí. Cuando tu familia venga, tú pagues el agua ahí, tú esto, tú aquello. Y yo decía, no, está bien, yo voy a esperar a que mi mamá venga, que esto, que aquello. Y vendí los tenis, me dieron una chancleta. ¿Usted sabe? Usted ve que yo pasé por eso también. Sí, claro, claro. Una chancleta de goma. ¿Hizo el proceso? El proceso. Una tal samurái, ya usted sabe que andan por ahí. Me pasa la chancleta de goma, me da 130 pesos y me da arroz, unos cuantos huevos. Para que cocinemos de que ahí en donde yo caí. ¿Qué pasa? Que eso fue el viernes, en la noche. El otro día es sábado. El otro día sábado comienzan, abren todo, comienzan a llegar un sinnúmero de personajes ya conocidos de los barrios, que Cañitero. Me acuerdo yo que ahí conocí yo a Vladimir, uno de la Cañita. No sé si lo han hablado en su canal, pienso que alguno lo ha mencionado. Sí, sí. Difunto culo quemado. Un sinnúmero de ellos. Usted sabe. ¿Qué sucede? Que ahí ellos comienzan a decirme que. Porque es que yo tenía como esa virtud desde pequeño, desde niño. ¿Sabes? De que el tigueraje nunca le tenía miedo. Debe de rozarme con el tigueraje. No era de que de lo que se escondían. Mira, llegué a la cárcel, me escondíme. No, yo siempre estaba. Siempre estaba en el medio. Sí. Y esto le digo, conmigo sí se hizo cocote. O quisieron, como por inventar, ese muchachito que es nuevo. A ver, coge para acá, ven. Que tú sabes, como la invitación que te hace el tigre. Sí. Con maldad. Siéntalo ahí, ven. Ya tú comiste. Ya tú esto, yo tranquilo, estoy bien. Yo comí, yo voy a mandar a cocinar. Yo esto. Porque le digo que me ayudó el vender los tenis, porque yo tenía mis 100 y pico de pesos, que ya yo podía decir, ven, que con eso se cocinaba con nada. Sí. Y que en esos tiempos, supuestamente, el que llegaba preso nuevo y más muchachito y le cogía la comida a un tiguerón. No, ya tenía comprometido, que, líder, sí. Comprometido. Sí. Aceptar lo que ese tiguerón quisiera. Sea o no sea de ahí, si el tiguerón quería. Iba para ahí. Lo pasaba por las aguas. Iba para ahí, líder. Indiscutiblemente. Porque es el temor de tú haber recibido lo que recibiste. Sí. De tú estar comprometido. Mira, ese tigre es un tiguerón que todo el mundo lo llama. Fulano. Porque esos tiguerones todo el mundo lo busca. Fulano. Cualquier problema lo buscaban ahí. Sí, entonces tú, oye, mira, por este hombre, tú como niño, como adolescente, digo yo, ¿qué es lo que pensaría? Porque a mí ese proceso a mí no me pasó. Y quizás ese tipo con un cuchillón ahí. Sí, así mismo. Sí. Y que viene el llavero y habla con él. Y ya tú te atemorizas. Que ese hacía el temor que ellos infundían en muchos
jóvenes que entraban a la prisión y por eso abusaban de ellos. Sí. Porque ya después que le daban la comida, que le daban las atenciones, a ver, siéntalo ahí, en ese callejón ya usted sabe que era un pedazo de habitación, un pedazo de cera, sí, una sábana puesta, ahí te dividían ellos, ese pedacito ya ponían, hacían una camita, una vaina, para que te dejaban guardar cositas. Ya eso era un callejón. Uh-huh. La llamaban habitaciones. Sí. Que ya ahora son de Playboy, son de blog. Sí, la llamada ahora goleta. Sí, que eran goletas en aquel tiempo, sí, ahora son habitaciones. Ok. Usted sabe. Después que te daban esa atención, tú como joven, como niño, adolescente, que entraba a la prisión sin saber de nada, te atemorizaba de negarte a cualquier cosa de ese tiguerón que después iba en la noche, en la madrugada, a querer consumar su pretensión. Uh-huh. ¿Tú me entiendes contigo? Porque yo le digo así, lo hablo hasta acaloradamente, hasta acalorada, líder. Pues yo fui a acabar con eso que yo me propuse, usted sabe. Porque todavía en el tiempo de Alberto existían ese tipo de cosas. Aunque ya de que había mermado prácticamente, porque tampoco a nivel de que no era como en aquellos tiempos, pero en esos tiempos habían tiguerones que pertenecían al gabinete que se robaban sus tigueritos. Y si el tiguerito salía débil, hasta sí, consumaban. Le digo que, digo una cosa como digo otra, porque a veces si se quejaban, tenían el valor de quejarse, no les sucedía, usted sabe. Porque había un tiempo donde ya cuando Alberto, si iba cualquier jovencito de eso, cualquier chamaquito que llegaba nuevo sin saber de cárcel, y le decía a Alberto, mira, me quería hacer maldad este o aquel, Alberto no permitía eso. Pues Alberto es lo que es, usted sabe, por él es lo que es él. ¿Usted me entiende? Porque tampoco permitía ni que aquellos maldadosos abusaran ni que de cierto sí, tiguerito. Si le llegaba a su oído. Si el tiguerito no entraba por la buena, no. Con la mala él no permitía. Sí, si se sabía, la pagaba. ¿Quién lo hizo? ¿Usted sabe? Pero habían todavía en el tiempo de Alberto algunos personajes, como el mismo McKay, como un tal Juan Cuchillo. Como ¿El viejo McKay? Sí, el viejo McKay. Siempre tenía un chamaquito mudado. ¿Usted le llegó a dar un tiro al viejo McKay en la cárcel? Sí, que viejo vamos McKay, para allá a matarle. Sí, después vamos para allá a matarle, sí. Sí. Porque eran de los personajes que ya yo tenía visto. Porque si usted va a poner, tiene una observación en cuanto a mi historia, se daría cuenta de que yo perseguía a lo malo. ¿Usted ve? Por ahí no puede decirle a una persona buena, mira, Angie me la puso, Angie me la aplicó. Yo siempre fui un persecutor de lo malo. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Una cosa, entonces, ¿qué tiempo usted hizo en esa primera cárcel, siendo menor, ahí en La Victoria? Ahí en La Victoria, yo, como le dije, yo llegué un viernes. Y yo me pasé, y el lunes ya me trasladaron a la preventiva, cárcel preventiva, del ensanche de la fe. Usted sabe, porque allá había un pabellón de menores, sí, en la cárcel preventiva, y para ahí era que mandaban los menores, ya que casi se hacían mayores. Como a mí. Uh-huh. Es decir, que yo en La Victoria duré desde el viernes ese que llegué hasta el lunes en la mañana. Que... O sea, un fin de semana. Un fin de semana. Pero sí, lo que vivió en ese fin de semana... Increíble. Un fin de semana increíble. Entonces sí, lo trasladan de ahí para... De ahí me trasladan para la cárcel preventiva. El lunes, como le digo, el lunes en la mañana me trasladan. ¿Qué pasa? Los días que pasé ahí, prácticamente, el día dificultoso fue la llegada. ¿Te ves? De los palitos que me dieron, sí, que tuve que vender los tenis, pero ya después yo me manejé, ¿usted me entiende? Pero eran horas que no pasaban, incontables, porque yo sabía que yo el lunes me iba, porque ya ahí te informan, los mismos presos te informan, ah no, tú eres menor, te apures, el lunes te mandan para la preventiva, que hay un pabellón de menores, que esto, que aquello, ve a hablar con el sargento de guardia, mándale decir que esto, que tú sabes, hice mi diligencia así mismo, el mismo tipo que le vendí los tenis, era uno de los patos machos allá. Usted sabe, de eso mismo, que a veces se llevaba hasta su tiguerito. Pero en mí vio un hombrecito. Le vendí mi tenis. Hablé con él como hombre. No, yo voy a vender mi tenis porque yo no caigo en manos de nadie. Y a mí yo no creo que nadie me brinde nada, nadie nada. ¿Usted sabe? Sí, sí. Eso mismo. Él vio que usted era un varón. Ya, eso mismo vio. Y a veces cuando yo ven eso, coño, tú ves. Porque es la debilidad sí, que ellos tocan. Ellos se aprovechan de la debilidad, claro, del que sí. Claro, pero yo no. Yo vengo a un barrio Gualey, criado en Gualey. Que ya antes de yo caer preso, ya yo había visto... dando tiros, yo había visto corredero, yo había visto de todo, ¿usted me entiende? Y vengo de una familia también, que tampoco no ha sido, ¿usted me entiende? Muy, muy inocente que digamos, sí. Vengo de unos tíos que han, también han sido un poco picantes, es decir, que en mí ellos no iban a encontrar esa debilidad, ¿usted ve, líder? ¿Qué pasa? Que me manejé esos dos días, el mismo tipo que le vendí los tenis, como le decía, él mismo me hizo la diligencia, porque él tenía llegada hacia los llaveros, hacia esa gente, ah, mira que es un menor, tengan pendiente que es de menor, que ellos lo traen aquí y el lunes se lo llevan porque ya llegó el viernes, ¿sabes? Como que forzando sí, para que, pues, pa que se pueda dar rápido el proceso. ¿Te ves? No te apures, el lunes te llevan, me decía del sábado. Llegó el domingo, no te apures, que mañana de que amanezca tú verás que te van a... Tú te vas de aquí. Tú te vas de aquí, tú vas para la preventiva. ¿Te ves? Entonces esa era mi ilusión.
Cuando los menores, hacerle menores. Ok, así mismo fue. El lunes me llaman, fulano y tal, esto. Ah, que venga para que se guardia. En casa de guardia, veo que están preparando un custodio, una cosa. Ah, que se va para la preventiva. Digo, mira, así fue como me dijeron. Entonces ahí comienza el proceso, que vamos rumbo a la preventiva, cárcel preventiva de Sánchez La Fe. ¿Te ves? Donde ya en ese tiempo existían todos esos tigres renombrados, que era ya que estaban, Chiri Thompson, mismo Piti Mencina, que fulano. No sé si Piti estuvo allá, pero sonaban los nombres. Sí, claro. ¿Te me entiendes? Boletri, canciller, un sinnúmero de personajes, ¿te líder? Que ahí fue que se consagró un poco más mi vivencia dentro del tigreaje. Porque yo llegué allá y dígame, voy a poner con todos esos personajes que habían allá, ya hecho hombre, hecho tigre. ¿Te ves? Y ahí comencé yo a tener la noción del tigreaje. ¿Pero lo ligaron con todos juntos? No, pero cuando abría la cárcel, tú te podías ver con todo el mundo. ¿Te ves? El pabellón de los menores, eso era aparte, arriba. Y abajo le quedaba un sitio, dice en la suite, que era de grande. Pero tú te ligabas con todo el mundo. Sí. Eso era de boca, nada más, que los menores. Sí. ¿Y qué aprendió allá? Bueno, yo allá, ahí conocí a Robert Papeleta. Robert Chu, el Chucky, sí. Que fue nuestro primer encuentro, usted sabe, que ahí fue que nos conocimos, conocí un sinnúmero de personas, Bellotoco, el Cara Ancha, el Conejo, qué sé yo quién, un sinnúmero de personajes que muchos son difuntos hoy, pero que dieron agua a bebé, usted ve, es decir, en el ámbito de la delincuencia, ¿entiende? Fueron bien reconocidos. Ahí, un sinnúmero de personajes, le digo, líder, que hoy en día son difuntos, como le dije, tanto... ya en el tigreaje grande como en el tigreaje de menores, sí. Ya eran tigres. ¿Te ves? ¿Qué sucede? Ya yo estando en la cárcel preventiva, ya yo comienzo a coger una noción de lo que es el tigreaje. Porque ya ahí yo me abro. Ya hay muchísimos tigres de allá del barrio. ¿Te ves? De otro barrio también. Ya usted ve que el tigreaje no es simplemente de que usted se robase de que una caja chica, no, de un vaina. No, ya no era eso, no. Sí. No, el tigreaje era saber desenvolverse dentro de él. Sí. ¿Usted sabe? Ya no era de que yo robé aquí, no, era saber manejarte dentro de los tigres, uh-huh. Para tú adquirir un rango, tú sabes, porque el rango se viene adquiriendo así, en el tigreaje, es decir, tú no dejándote, tú ves, tú demostrando que sí, yo lo sé, yo aprendí, ¿tú me entiendes? Aprendí, cuando tú le demuestras al tigre grande que tú aprendiste, ese tigre te va cogiendo un cariño, porque cuando tú demuestras nada, que tú eres un nada, sí. Así te va a quedar tú como un nada, ¿tú ves? Pero en cuanto a mí, fue diferente, porque cuando yo comencé a rodearme con esos tigres, ellos ven un potencial en mí, muy diferente, de tigre ya. Y a ellos eso les gusta, ¿ves? ¿Tú no ves que la mayoría de los tigres se cogen digo, con los menorcitos que ellos ven acelerados? O que ellos sí. Ven y que pues, se puede decir, coño, ese menorcito es mío. ¿Qué es mío? ¿Qué va? Yo también pasé por esa, con los tigres. A mí también me vieron como ese menorcito tigre, ese menorcito acelerado que tiene mente. Sí. ¿Te ves? Y eso me dio el brea, yo pude entrar. ¿Y duró mucho tiempo ahí en la preventiva? Yo duré como 8 meses ahí. ¿8 meses? Más o menos. Y de ahí me mandaron entonces para la Casa al Verde de Cristo Rey. Para allá darme la salida, para soltarme. Usted sabe, líder. Pues duré 8 meses ahí conociendo la mayor parte de esos tigres que tenían su nombre en aquel entonces. Me imagino que ese tiempo ahí lo que le sirvió fue de universidad. Para cuando usted saliera a la calle, entonces ya tenía otro nivel callejero mucho más avanzado. Sí, sí, sí. Ese tiempo, así mismo como usted lo dice, me sirvió de una universidad. Porque cuando yo salí ya un tigre hecho. ¿Usted me entiende? Mm. Un tigre hecho porque ya a mi salida... después de ese lazo de tiempo en la preventiva, también en la Casa Alberde de Cristo Rey, donde conocí también en ese entonces muchos de aquellos tigres que en ese tiempo ya eran menores, que en ese tiempo se sentían los rompedores, que rompían, que boutique, que rompían, que cosas. El inicio del tigreaje callejero, sí. Era en aquel entonces, ¿usted me entiende? Le hablo del inicio del tigreaje callejero en aquel entonces, porque siempre ha habido tigres en la calle, el tigreaje siempre ha existido. Pues si usted se da cuenta, cuando usted ha entrevistado, vamos a poner... aquellos tigres de un tiempo más avanzado que el mío, es decir, un tal Piti Mencina, un tal que sé yo quién, que fueron antes que yo, en el tigreaje callejero, pues son de una edad más avanzada. Si usted se pone a calcular, usted ve que esos tigres no utilizaron el método de delincuencia que ya utilicé yo, o que utilizaron otro. Uh-huh. Porque esos tigres de aquellos tiempos, ya con ellos van a poner, robarse una cosa inútil o cualquier cosa, ya ese era el tigreaje. Pero ya cuando yo vine a asumir el tigreaje, ya se trataba de que, coño, fulano fue a una agencia de banco y se llevó esto, ya esto, ¿usted sabe? Ya eran otro tiempo. Sí. ¿Usted me entiende? O sea, la vivencia suya dentro del tigreaje luego de ahí, yo tengo entendido que fue asaltabanco. Sí. Jolopía tigre con droga. Sí, punto de droga ya. Sí, pero que eran tigres que... Que también la tenían. Que la tenían. Que usted sabía que era un problema ya que usted tenía con tigres. Sí, yo me desarrollé, ese fue mi desarrollo.
Yo tuve un poco choque con la policía, a nivel de que ya ellos sabían que me choquearan con los tigres. Y en esos tiempos la policía dejaba, no, eso es problema de tigres. Ellos se van a quitar uno a uno, ellos se van quitando ellos mismos. Eso mismo, así mismo, líder, así mismo. Pero, tengo entendido cuando usted salió de esa prisión de menores, sí. Hubo un problema en Gualey por una droga. Sí, que ahí, eso viene ahí mismo. Ahí es que usted entra entonces ya... En el tigraje en lleno, sí. ¿Usted me entiende? Es decir, que cuando ya yo salgo de ese entonces, de yo hacer prisión como menor, es decir, tanto en la preventiva vieja como en la cárcel esa de menores, de ahí de Cristo Rey, que no me acuerdo cómo era. En el albergue. La casa albergue, sí. Que ahí conocí yo la mayoría de esos tigueritos. Ahí hasta Mayorchito cruzó por ahí, porque era de los rompedores de aquel tiempo. El Chinito, que si yo quién, un sinnúmero. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Que era el hippie, que era de los míos, el hippie, que hermano es Fermín, un sinnúmero de tiguerito que después, en el futuro, se consagraron como tigre, sí. Verdadero. Usted sabe que ese fue su inicio, como fue el inicio mío. ¿Qué pasa? Ya yo pasando de todo ese proceso, yo salgo a la calle, ya en el año 1990, 91, ya usted me entiende, ya yo estoy en el año 90, 91. ¿Qué pasa? Que ahí es que yo comienzo a ligarme con Chicho la Metresa, en ese entonces ya, porque ya yo salgo, ya siendo un hombre, me tocó ir a la Victoria, la preventiva, donde estaban todos esos tigres, la casa albergue, que también, que no era juego en aquel entonces, ¿usted me entiende? Cuando ya yo salgo, ya yo comienzo a rodearme, a codearme con Chicho la Metresa. Él se cogió conmigo, ya se dejó a leer los dos, ¿usted me entiende? Comenzó prácticamente a enseñarme el verdadero tigueraje. ¿El qué? El interactuar con los tigres, el tener el valor de hablar con fulano, con un tiguerón, ¿qué? De hacer un negocio con fulano y que quedemos a la par, no que fulano me tire tigueraje a mí, ni me tire ventaja a mí. Porque eso son muchas cosas que contan en el tigueraje. Y cuando tú puedes venir a hacer un negocio con un tigre de renombre y que queden a la par, no que él te tire ventaja a ti, ya es un rango que a ti se te queda. Ah, mira, fulano de tal. Hace negocio con fulano. Con fulano, y fue, no fue de que se lo quitó. Sí. Fue que quedaron ahí, porque fulano también la tiene, ¿tú sabes? Uh-huh. Entonces, de conchicho yo empecé a aprender eso. A poder interactuar con tigres que eran de más rango que yo, sin yo quedar como un usado. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque ya él y yo al ligano ya nos hicimos prácticamente una fusión. Él ya con un tigueraje ya desarrollado. ¿Te entiendes? Donde ya él y yo la estaban aplicando. ¿Y cuáles delitos cometieron ustedes? Los primeros. Bueno, Chicho y yo. Ya Chicho, nosotros lo primero que hicimos fue vaquear los puntos de allá. Ya nosotros éramos los vaqueadores de esos puntos abiertos que allá se utilizaban en aquel entonces. Un punto abierto, la gente con una vaina entera vendiendo que lo que sea, que... que cojo, sí. Que esto, que aquello. Y nosotros en la esquina vaqueando, será un tiempo de la dirección. Sí. La dirección, que uno tiene que. Ah, guagua. Sí. Sí. Ya, no había ni boquitoque, esa voz decía, ¡guau, viene! Y ya. Ni los boquitoques, y uno pues, frenaron a plomo con ellos, esa guagua se tiraban, y uno se iba a tiro con ellos, pipam, 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 hasta que recogieran todo. Sí. Y para la cañá, porque nosotros, esos barrios se componen de cañá. ¿Usted me entiende? ¿Qué pasa? Que yo, ligado con Chicho, primero que hicimos fue vaquear punto. Vaqueamos nuestro punto de Gualey, específicamente un punto que tenían unos amigos ahí de allá del barrio, que no menciono su nombre porque no hay para qué. Sí, ¿usted sí. me entiende? Y eran los jefes ellos y nosotros nos encargamos de vaquear el punto. Yo me acuerdo que yo tenía el primer revólver mío, me lo asignaron, revólver 6 tiros. Chicho ya tenía su pistola, ya Chicho era un tigre ya hecho, ya le daban los tanques de guerra eran para él. Sí, claro. Tenía mejor manejo. Sí. ¿Qué pasa? Que ese fue el inicio de nosotros. Pero Chicho me enseñó a mí a que como nosotros éramos, ¿cómo le digo líder? Porque, ¿sabes qué yo aprendí de Chicho? Ah, pero vean que nosotros somos el vaqueo, los guardaespaldas. Es decir, que nosotros tenemos más rabia que los que están ahí sentados vendiendo. Es decir, a no dejarme. ¿Usted me entiende? Porque cuando tú te dejas usar dentro del tigraje, dentro del bajo mundo, ya tú sigues siendo un usado todo el tiempo. Entonces él me enseñó a mí, a yo ir adquiriendo rango cada día. Es decir, que si yo soy el vaqueo de usted, usted tiene una compañía, es decir, porque yo tengo valor, usted me pone a vaquear ahí. Sí. Es decir, que yo no puedo aceptar ni que está por debajo de usted ni de nadie. ¿Usted me entiende? Es decir, que yo tengo que ir adquiriendo rango. No es que yo tengo que ir en contra de usted, sino demostrarle a usted que yo tengo importancia. ¿Usted ve? Entonces él demostraba esa importancia dentro del tigueraje y me hacía a mí que yo la demostrara también. ¿Por qué? Porque nosotros nada más no éramos vaqueos, también nosotros éramos joloperos. Nosotros nada más nos jolopeábamos la compañía de nosotros, porque después cualquier otra usted se iba en la cuchara. ¿Usted me entiende, líder? ¿El primer jolopeo que hicieron ustedes? Bueno, Chicho y yo jolopeamos una gente ahí en Albertoma, que es cercano al barrio nosotros.
la calle Albertoma. ¿Usted me entiende? Ahí jolopeamos la primera gente, la jolopeamos ahí. Chicho y yo le quitamos un aprendecito, una cosa, tiramos un puntico, va a llegar una droguita a esa gente. Nosotros nos le tiramos, pa, allá, lo encañonamos a esa gente. Ahí no tuvimos que tirar ni un tiro, porque ya tenía su nombre hecho, ¿usted me entiende? Chicho la metraza, tenía su nombre hecho. Claro. ¿Usted ve? No tuvimos que tirar ni un tiro, pero son gente que no hay que tirar ni un tiro, pero ya el problema queda. ¿Usted ve? Pues comenzó la persecución, ah no, que Chicho, y un chamaquito, bueno, que la anda ahí, porque el nombre mío todavía no salía a flote. Un menorcito. Un menorcito, un chamaquito, bueno, que la anda ahí. Vienen aquí, a fulano, lo acotan, le quitan, ahí la Albertoma, ese fue el primer. Después, usted sabe que en esos tiempos se manejaba que eran tigres de arrancadera, de cadenita y de vaina. Porque aquellos tiempos arrancó una cadena, eso era una cosa de otro mundo. Sí. Y eso era en general lo que hacían eso. ¿Usted me entiende? ¿Qué sucede? Que Chicho y yo andábamos en una pasola, porque Chicho siempre gustaba andar su pasola. Yo atrás y él adelante. Y eran los tiempos donde a veces la persona andaba con la pistola aquí atrás. Y su cadenita puesta a veces. Y uno salía y uno cuando le ve esa pistola ahí atrás, ¿qué es lo que echa? ¿Qué es lo que la está dando? ¿Se la está dando? Ese que la está regalando. Sí, pues mira cómo la tiene. Sí. ¿Qué es lo que se la está dando? ¿Esa la está dando qué? ¿Nos fuimos con él? ¿Nos fuimos? Ya tú sabes, le frenaba, se lo encañonaba de una vez, cuidado, se te mueve. Y eso la quita. Tú sabes, o hasta arrebatar. A veces había gente que no se la quitaba, no quitaba, sin encañonarlo, de atrás, porque había muchos bulteros en aquellos tiempos, ¿usted sabe? Sí. Que se ponían ahí. Y así no manejábamos él y yo, Chicho, quitando pistolitas. A veces, yo nunca casi, dos veces, Chicho y yo quitamos prenda a gente. Y casi la mayor parte de las veces fue en vendedores de drogas, ¿usted sabe? Sí. Porque yo, todo el mundo lo sabe, a mí, y lo he dicho en mi canal, muchas veces, que yo entré a la delincuencia, pero yo era alérgico de que a robar a gente normal. Es decir, de que usted va caminando, que usted sale. Usted siempre fue un problema con los tigres. Sí, lo mío fue siempre jolopear tigres, usted sabe. Eso, o ir a sitios de verdad, una sucursal de banco, una gente que. Usted sabe. Por eso de que de persona normal, que usted viene a su trabajo, que usted acabó de cobrar y yo vengo de que quitar lo que usted cobró, o que yo me le metí a la casa suya, llevamos un televisor, a llevarme una cosa, usted sabe. Ese no era mi tigreaje. Aún siendo delincuente, porque. ¿Y cuántos bancos llegaron a asaltar ustedes? Como yo les digo, porque yo con Chicho no entré en eso. Ya eso fue más adelante. ¿Usted me entiende? Porque lo de Chicho era prácticamente vendedera, jolopeadera de droguita, ¿usted sabe? Jolopeadera de droga y vendedera, vaqueo allá en Ovaley, de compañía. Con Chicho yo nunca entré en lo que se llama esa faceta. Porque ya esa faceta fue un poco más adelantada. Ok. De Chicho, ¿usted me entiende? Ok. Por eso era que yo le hablaba de que el tigreaje de esos personajes de otro tiempo fue muy diferente al tigreaje que yo utilicé, ya en un tiempo más moderno. Usted sabe, porque un tigre de esos tiempos no le va, nunca, que usted lo ha entrevistado, le va a hablar, ah no, que yo me tiré a no sucursal de banco y todo el mundo estaba ahí, nunca le van a hablar de eso. Ah no, que yo me tiré a tal sitio, tal lugar, ah no, que yo fui y me llevé tanta vaina, tantos kilos. Usted nunca ha oído que ellos le han hablado de nada de eso, porque no era su manejo, no era el sistema que ellos vivían en aquel entonces. ¿Usted me entiende, líder, lo que le digo? Sí. Ok, una cosa. La segunda vez que usted cae, entonces, en prisión. Hace prisión. ¿Cómo fue? Bueno, líder, la segunda vez que yo caigo a la prisión viene por vía de que cuando yo me digo un Chicho en la metresa, ya nosotros vamos creciendo dentro del tigueraje. Ya se va escuchando nuestro nombre. Sí. ¿Usted sabe? Ah, no, en Chicho. Ve, a él decían comandante Tabaquito. El comandante Tabaquito, y después nosotros dos éramos como los super amigos. Usted sabe que la teníamos prendida. Y comenzamos a crecer y a ligarnos con otros tigres que tenían también su rango. Que fue como yo le expliqué. Chicho me ayudó a mí a que yo tuviera el valor para interactuar y poder manejarme entre tigres de rango más alto que el mío. Es decir, para que yo pudiera tener un aprendizaje. ¿Usted ve? ¿Qué pasa? Que eso llevó a que yo tuviera, ¿cómo te digo? Esa vista dentro de los tigres. Y yo adquirí un rango. ¿Usted ve? Porque usted sin rango no puede manejarse en la calle. Sí, claro. ¿Me entendió? ¿Qué sucede? Que se trata de Gualey, nosotros vivimos en Gualey. Ahí hay unos puntos puestos de diferentes personajes, como les digo, que no hay que mencionar los nombres, y son personas que se surten de otro. ¿Usted me entiende? Porque usted sabe que todo el que tiene un punto de droga, hay alguien que lo surte. Sí, sí. ¿Usted ve? ¿Qué sucede? Que en ese entonces ya nosotros hemos crecido. Yo tengo unos 19, 20 años. ¿Usted ve? Me voy a decir, Charlie, no dejé ahí. ¿Qué pasa? Yo jalo mi pata de mula, el revolvillo que yo tenía. Pa, cuando yo lo jalo, yo veo el hombre que me va a cruzar. Y cuando Chicho me dice, wey, cuidado, le voceo yo. El hombre me da el frente, me mira, pero jalo un revólver también, aniquilado.
Y me soltó, ¡pipla! Yo le solté y nos soltamos. ¡Pipla! Y me suelta. Líder, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo sentí el zumbido de los tiros. ¡Fin! ¡Fin! Así que me hacían los oídos a mí. Porque fue de ahí a ahí. ¿Y no se dieron? Yo le daba a él. Yo me sentía que le daba porque él le hacía fuerte. Hacía esta convulsión del cuerpo. Cada vez que yo le daba, el cuerpo le hacía así a él. Nos tiramos. ¡Pam! Y yo le tiraba. ¡Pam! ¡Pam! Yo tiro a tiro con un revólver. Sí. Y cada vez que yo le daba, yo sentía que el cuerpo, ¡pam! ¡Pam! Que yo le daba. Pero yo, cuando él me tiraba a mí, yo sentí el silbillo. Dos veces lo sentí. ¿Qué pasa? Que yo, desesperado, o sea, que ese tiro que tengo, ¡pam! 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 Yo me desesperé. ¿Lo soltó todo? De una vez. Y por ahí me sigue soltando a mí, yo me le embalé. Al frente me quedó un colmado y yo me tiro para el colmado. Por él me sigue tirando. Él hasta dos hoyos se le hizo a la puerta de tola del colmado.